Van a poner una parte de su cuerpo, cabeza con cabeza, hombro con hombro, yo les voy a decir qué parte van a utilizar. ¿Listo? A ver, la música con la música. ¿Listo? Yo creo que si hacemos esta revolución de que la escuela se convierta en un espacio de construcción comunitaria y construcción de ciudadanía, estaremos haciendo la revolución silenciosa más importante de México en el siglo XXI, y que es la posibilidad de que los mexicanos dejamos socialmente, nos vinculemos unos con otros, precisamente donde está lo más importante para todos, que es sin duda nuestras hijas y nuestros hijos. Yo les quiero agradecer de veras su presencia. Es un honor para mí como secretario de Educación no solamente estar en Tamaulipas, una tierra muy querida para mí. Mi abuela es tamaulipeca, nació en Jicotencatl. Por mis venas corre sangre tamaulipeca. Muy orgullosamente lo digo, por mis venas corre sangre tamaulipeca. Esa es una tierra muy querida para mí. Pero es especialmente entrañable para mí como secretario de Educación estar con la comunidad educativa, con los maestros, con las maestras, por supuesto, muy queridos, y especialmente con los padres de familia, porque la alianza entre padres de familia y maestros es la que va a apuntalar sin duda la calidad del sistema educativo mexicano. Gracias a todos por su presencia y por su atención. Gracias. Sin las palabras del maestro Alonso Lozano, secretario de Educación Pública del Gobierno Federal. Equipo Centro Noticias, Tamaulipas.